Esta dice, recuerdo que hace algún tiempo atrás, mi abuelo me contó que en una de sus tantas salidas de caza, porque le gustaba mucho salir a cazar, a veces solo, a veces con su hermano, a veces con amigos, le sucedió lo que voy a narrar ahora. Sucedió en el Quebrachal. Este es un lugar que está en la provincia de Salta. Para los que ven el video desde afuera, aquí en la República Argentina, Salta es una de las provincias del norte, con mucho monte, con mucho campo. Bueno, este señor vivía allí, en este lugar que se llama el Quebrachal, y él estaba acostumbrado a salir de casa solo, y en ocasiones, por supuesto, cuando lo visitaban sus primos, amigos, también solía salir a cazar con ellos, ¿no? En esta oportunidad de la que hablamos puntualmente, cuenta que una tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde más o menos, vio una corzuela. Una corzuela es como, nos dice acá, como si fuera una cabra. Más bien, yo le diría que es un tipo de ciervo, ¿no? Y le llamó la atención, puesto que era mucho más grande de las que normalmente él había visto durante toda su vida. Son animales que no son muy altos, pero esta era particularmente grande. Bueno, pensó que podría ser un macho que tenía muchos años. Entonces se acercó sigilosamente para asegurar el tiro y escondiéndose entre la maleza, logró una posición en la que lo tenía prácticamente de frente. Disparó. Mi abuelo tenía mucha experiencia en eso, ¿no? Cazaba desde hacía mucho tiempo y además tenía muy buena puntería. Estaba en campo abierto. La cuestión es que las plantas en ese lugar no pasaban del metro de alto, los pastos, salvo alguna que otras plantas que habían un tanto más separadas, ¿no? Cerca del campo donde él estaba, había un arroyo y había un alambre que dividía las propiedades. Dice que cuando le dispara a este animal, la corzuela, herida, encara y comienza a correr hacia ese sitio. Y por supuesto que él lo va siguiendo porque estaba seguro de haber acertado en el tiro. Metros más adelante, lo ve caer y por supuesto que con un poco de dificultad, por la maleza que había en el sitio, se va acercando y sin darse cuenta, el animal lo había hecho que se internara un poco más en el monte, que se saliera del sendero o de los lugares por los que naturalmente o normalmente transitaba en sus excursiones de caza. Lo cierto es que cuando llega al lugar donde había caído la corzuela, vio que ya no estaba ahí. Entonces, le parece extraño, se pone a mirar y dice que en uno de los senderos muy cercanos a donde estaba él, ve una persona. Le llama la atención porque primero la ve de perfil. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Que según él, era desproporcionado, alto, encorvado y con los brazos largos. Y en un movimiento que hizo, logra ver también que tenía como mucho pelo, muchos vellos en los brazos, en la cara. La cuestión es que alcanza a ver que esa aparición, o lo que fuera, se llevaba la corzuela a la que él le había disparado. Primero, en su instinto es acercarse para reclamarle, para ir a verlo, pero dice que cuando esa aparición de pronto se gira, se da cuenta él que se trataba de algo paranormal. Lo describe como una aparición con un rostro, horrible, difícil de transmitir lo que él había sentido al ver a la cara esa aparición. Una mezcla de un animal con una persona. Pero lo que sí estaba seguro que era un rostro demoníaco. Recuerda que sus ojos eran oscuros. Y en la distancia a la que estaba, no más de 15 o 20 metros, pudo ver esos detalles. Mi abuela escuchó que en un momento le gritaron, andate de aquí,
salí del monte. Y él escuchó muy claramente la voz, pero sin poder definir de dónde venía, como si esa voz lo envolviera, como si esa voz fuera parte del monte, del lugar donde él estaba. Pero mi abuelo, al escucharla, sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Cuando reaccionó, salió corriendo por los senderos, logró ganar el campo abierto, y dice que aún había un poco de luz porque ya estaba cayendo la tarde. Tal vez habría sido por el miedo, pero me contó que se había perdido un momento en un lugar en el que él lo conocía muy, pero muy bien, pero se perdió, quizás por lo que iba corriendo, asustado, tratando de llegar a un lugar abierto, y llega hasta un río de donde venía, donde había visto ese arroyo, donde había visto la primera vez a los corzuelas, ¿no? Y sin explicación, como un desahogo quizás, dice que el abuelo comienza como a llorar y a rezar en voz alta, ¿no? No sabe por qué, pero fue como si alguien lo tocara en las piernas, en los pies, y cayó al piso, que dio unos tumbos, se quedó como arrodillado en el piso para orientarse, porque por un momento estaba como perdido, y se dio cuenta entonces hacia dónde tenía que ir. Dijo que gracias a Dios, en cada uno de sus relatos, cuenta el abuelo, logró encontrar el camino para salir del lugar, pero que mientras iba alejándose y mientras caía la noche, iba escuchando como voces o unos zumbidos muy cerca de él. Perdido, caminó sin darse cuenta mucho tiempo, tanto que al llegar a su casa ya eran cerca de las 2 de la mañana. No se explicó nunca cómo pudo estar tanto tiempo afuera. En el camino, ya de vuelta, volvió a pasar cerca de donde había entrado hacia el monte, por donde había visto aquella corzuela que lo fue metiendo hasta adentro. Y al hacerlo, cuenta que escuchaba que del monte provenían unas carcajadas que, de solo recordarlas, según él dice, vuelve a sentir el miedo que tuvo en aquel momento. Sin pensarlo, comenzó a correr por el camino y rezaba mientras corría, y logró llegar hasta su casa sin otro problema más que ese gran susto que se había llevado. Si bien es cierto que en el campo se cuentan muchas historias, y él había escuchado muchos relatos, muchas historias de personas que les habían pasado cosas inimaginables, a él nunca le había ocurrido. Aquella había sido la primera vez.